Tomadas las precauciones contra la mujeril estampida, desoídas las amenazas de tan nocturna caterva, Tamino ha superado la primera prueba. Lamentablemente, no así su pajaril compañero. Aún así, nuestro héroe tiene un arduo camino que recorrer. Lo peor está por venir. Papageno está desolado, asustado, desmayado. Como dice, sin estarlo realmente. Y atina a preguntarse, no sin alguna razón. Solamente, díganme, ¿por qué tengo que sufrir tantos sustos y tormentos? Si los dioses me tienen ya destinada a Papaguera, ¿por qué tengo que pasar por tantos peligros? Respóndete a ti mismo esa pregunta. Pregúntatelo, Papageno. Responde esa pregunta llena de curiosidad. Ven, debes continuar hacia adelante. Tan interminable peregrinación es capaz de disipar para siempre el amor. Augen zu.
A pesar de haber sido azotado por fingir haber impedido la huida de Pamina, el moro Monóstatos no renuncia a ser suya a la hermosa adolescente. Pero recordemos, ella está destinada a Tamino. Monóstatos se ha quejado de su suerte, pero aún así los dioses lo han castigado porque es malo. Sus métodos para obtener el amor de Pamina no han sido, digamos, los más limpios. Pero, atención, ahora aparece una conocida nuestra, ataviada del rojo del incendio, para exigir de su hija lo indecible. Monóstatos está dispuesto a chantajear a la joven si no obtiene de ella su voluntad de amor, la posesión a cambio del silencio. El moro sabe que no solo está en sus manos la vida de Pamina, sino también la integridad de la reina de la noche, ya que si Sarastro se enterara de su iniquidad, ese solo hecho bastaría para que ella rodara despeñada al infinito. Thank you.
A partir de este momento, Tamino y Papageno serán obligados a guardar un silencio absoluto. Esa será la segunda prueba. En cuanto suenen los acordes rituales, deberán emprender su camino hacia las pruebas siguientes. Tamino. Qué vida tan divertida, ¿eh? No cabe duda. Preferí estar en mi choza a solas. Cuando menos ahí, de vez en cuando, podría escuchar el canto de un pájaro. Seguramente puedo hablar conmigo mismo, ¿no? Y entre nosotros también podemos hablar, pues solo somos hombres. Es el colmo. Ni una gota de agua nos da esta... ¡esta gente! Was mother of the coming,
camino. ¡Vamos a comer! Mm-mm.